Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Amigos, ya tenía días que no subía video donde yo salía. Amigos, mientras yo me desayuno, les voy a contar algo. Aquí tengo aceite de olivo, le voy a echar unos tomatitos fritos y una carnita que me acabo de hacer. Se los voy a mostrar. Miren, a ver si se alcanza a ver. A ver. Miren. Ahí tengo los tomatitos. Uy, dejé abierto el refri, permítanme. Ya, amigos, miren, me hice también un cafecito de una vez. Aproveché, le puse canelita. Es café negrito. Y le puse canela. Y porque así me gusta a mí. Amigos, miren, hay unos tomatitos tan sabrosos. Son frititos. Amigos, provecho. Amigos. Pues, ¿qué creen? Ya les debía esta plática desde la última vez que les dije que iban a revisar mis análisis, ¿se acuerdan? Pues, salí con diabetes, amigos. Me da risa. Una señora me dijo, yo estaría llorando. Pues, miren, sí da miedo, pero ahorita en la actualidad. Ya es muy diferente la diabetes como se manejaba antes. Creo que se los comenté en el video anterior. Cómo se manejaba antes a cómo se maneja ahorita. Miren. Ahorita ya muchos médicos están aceptando que la diabetes tipo 2 se cura. Entonces, con la alimentación, con el ejercicio, con una buena actitud, podemos vencer esa diabetes. Claro que sí podemos. Y aquí, amigos, yo me comprometo que dentro de 3 meses, hoy es, ¿qué estamos hoy? Hoy es, a ver, Alexa, ¿qué día es hoy? Hoy es lunes 26 de junio. Lunes 26 de junio, julio. Agosto y septiembre. El día 26 de septiembre voy a mostrarles a ustedes mis análisis. Pues no los traigo aquí para ver el antes. Bueno, pero en la próxima, es que ya no me preparé, pero la próxima vez les voy a mostrar los análisis que ya me hicieron y los análisis que dentro de 3 meses. Para que vean, amigos, que sí se puede. No, no sé si ya no vaya a tener, no, porque es un proceso. Sabrá Dios desde cuándo yo ya traigo toda esta situación en mi sistema. Pero lo que sí sé es que yo les prometo que dentro de 3 meses los análisis van a ser mucho, mucho mejor, mucho más favorables. Van a bajar mucho los niveles, se van a ir acomodando a como deben de ser, ¿ok? Entonces yo les prometo eso, amigos. Y ahorita, por ejemplo, yo estoy comiendo proteína. Proteína es carne. Amigos, mi dieta va a ser seto o keto, kiro, que le llaman keto, seto o kiro. En inglés se pronuncia así, según, pero pues yo no sé inglés, ¿verdad? Entonces, miren. Voy a tratar de irles poniendo menús que yo pueda comer. A mí se me hace bien difícil hacer alguna receta y la tengo que probar, pero ya hoy, lunes 26, inicio la dieta Keto, Keto o Seto. Y yo ya no voy a probar mis platillos. Voy a seguir haciendo platillos ricos. Voy a tratar de hacer platillos también que sean pues de acuerdo a lo que yo como. Y sobre todo, pues ir mejorando mi salud, ¿ok? Entonces, amigos, bueno, pues nada más quería hacer este videito cortito para que me acompañaran a desayunar. Salud. Y pues quería decirles eso, amigos. Yo todos los días me estoy midiendo el azúcar o la insulina o la glucosa. La glucosa, ¿verdad? Se dice la glucosa, como yo no sé mucho de todo esto. No estoy empapada todavía bien. Pero ahí van. Van para abajo. Ayer. Hoy no me la medí porque se acabaron y hoy hay promociones similares. Todo lo que es de productos de medicamentos o cosas para pues, la salud.
hoy tienen especial, no me acuerdo cuánto, de descuento. Entonces voy a ir a comprar las tiras y las lancetitas porque ya se me terminaron el sábado. Entonces ayer no me la medí. No, ayer me la medí. Y hoy ya no, en la mañana ya no, pero me sentía bien, o sea, bien. Y pero ya, todos los días. Y llevo mi registro ahí en la libretita, llevo todo como voy. Y ayer, 109 en ayunas, 108, perdón. 108, llegué a tenerla 106 hace como 4 días, 5 días, pero quién sabe por qué se sube. Pero bueno, amigos, así es, está alta en ayunas, yo sé, pero teniendo en cuenta que soy una persona diabética, pues realmente mi azúcar o mi glucosa está perfecta porque va bajando. Entonces, yo espero en Dios que un día me levante y ya mi glucosa esté en 80, 79 y cuando pasen, no sé, a lo mejor los 3 meses ya mi glicosilada esté, estaba en 11, 11 punto y tantos, sí es mucho, pero ya la bajé a 9. Y de aquí a 3 meses, de verdad que espero, no la bajé a 9, la bajé a 10, pero espero de perdida haberla bajado a 9, ¿ok? De aquí a 3 meses, lo ideal es que esté en 6, abajito de 6, ¿ok? Porque el límite es a 6, entonces... lo ideal sería que yo, mi glicosilada estuviera en, pues, 5 y tantos. Eso sería lo ideal, en ayunas. Entonces, voy por ese logro, voy por esa meta, voy por ese objetivo. Y si tú estás en esa misma situación que yo, ni te asustes, mejor ocúpate de hacer algo. Ponte un buen régimen alimenticio con tu médico, ponte a hacer ejercicio, camina. También para este tipo de pues digamos de condición dicen que es muy buena la resistencia. Yo quiero ir a un gimnasio para que un entrenador o entrenadora ya me empiece a para poder salvar músculo. Entonces pues así, no te asustes, mejor vamos poniéndonos las pilas y agarrar esta situación de una manera como que, bueno, pues está bien, ya estamos en esto, ahora sí hay que cuidarnos, ya ni modo, ya lo pasado, pasado, lo que hicimos ya la cagamos, ya, de plano ya, pero ahorita hay que empezar a tomar cartas en el asunto, ¿ok? Yo en esa actitud estoy, yo no me asusto, al contrario, y me siento muy bien, estoy con un nutriólogo, y él me dijo, ok, lleva esa dieta que tú quieres, sigue tú, yo voy a caminar, voy a clases de baile, el lunes que entra, este lunes iba a empezar a ir a clases de yoga, pero no se me va a dar, amigos, en los tiempos y eso, porque como no lo tenía contemplado, entonces me tengo que programar muy bien y ya el próximo lunes ya empiezo también unas actividades con yoga y yo agarro, subo cerros, bajo cerros, así que tengo una actividad bien, bien movida, gracias a Dios, no es de ahorita, es de ya tengo un buen rato así, entonces eso también me está ayudando muchísimo. Y bueno, amigos, pues a darle con todo, a darle, y le voy a pegar hasta lograr vencer a esta situación y que un día mis análisis salgan limpios y que digan, pues aquí no se mira diabetes y aquí en la glicosilada tampoco. La glicosilada, amigos, es como la antigüedad de cuánto tiempo. O sea, normalmente son de 6 meses para atrás y el doctor así me lo dijo y me dijo, mínimo tú ya tenías 6 meses atrás, tú ya traías esto. Porque ese es un estudio que hacen y ahí se dan cuenta. Entonces yo desde 6 meses atrás, quién sabe de cuándo, yo ya traía esta situación, entonces no me puedo hacer mensa. Y bueno, acá decimos así. Entonces, hasta que ya, esa es mi meta, que cuando se marque la glicosilada, de 6 meses atrás, que diga ahí 5.0, 5.8, no sé, pero que diga el 5 y lo voy a lograr, amigos. No estoy diciendo que dentro de 3 meses, no. Estoy diciendo que dentro de 3 meses voy a bajar todos esos parámetros. No sé hasta dónde, pero los voy a ir bajando, los voy a ir poniendo bien. Y la glicosilada, no sé cuánto voy a tardar en irla bajando hasta el 5 punto y tantos, pero se los prometo que sí lo voy a hacer, lo voy a lograr. Y tú conmigo lo vas a lograr también si tú quieres, amigo. De veras, todas las enfermedades se basan primeramente en la mente, luego en la alimentación y en el ejercicio. Yo no estoy diciendo que los medicamentos no funcionen. Claro que sí, yo estoy tomando metformina ahorita, pero quiero llegar a bajar todo eso y ahí ya agarrar y dejar la metformina. Me la recomendaron y lo estoy tomando, claro que sí, guiada siempre de la mano de tu doctor. No lo quieras hacer por ti misma porque en realidad no vas a poder.
no vas a poder, ellos te hacen estudios, ellos saben, ellos estudian para eso. Entonces hay que dejarnos agarrar del brazo de ellos para que podamos seguir y aprender cómo sobrellevar todo esto. Pero ojo, no para toda la vida seguir con esa mentalidad de que agarras y sales de con el doctor, sales de con el seguro, sales de con el ISSSTE, con un montón de medicamentos y te dicen, toma, todo esto para toda la vida ya, no se quita. No. ¿Ok? Entonces, esa es mi meta. Agarrar, bajarlo a donde es y luego ir soltando la metformina poco a poco hasta que ya yo lleve mi alimentación y mi ejercicio muy fuerte para llegar a tener mi vida saludable sin llegar allá con tener mi glucosa a donde debe de estar, como debe de estar, ¿ok? Entonces, amigos, también me dijo el nutriólogo que no necesito yo como que privarme completamente toda la vida de algo. Dice que no. De hecho, él me dio un día a la semana, los domingos. Me dijo, puedes comer lo que quieras, pero con un límite. No te vas a comer un montón de. Espérenme tantito, amigos. Entonces, me dice, no, no, claro que no te vas a atascar de cosas así, asado, o de dulces, y no, no. Entonces, pero sí, de repente que si quieres comerte algo que ya tienes mucho antojo, pues bueno, cómetelo. Pero acuérdate que en cuanto te sientas llena, deja de comer. Así sea una hamburguesa y a la mitad te sentiste llena, deja de comer. O a la mitad dijiste, yo creo que ya es suficiente, no me he llenado, pero bueno, ya me quitó el antojo también. O un cuarto de hamburguesa también puede ser, amigos. Entonces, yo nombro la hamburguesa porque a mí me encanta la de la Carl Jr., la número 4. Wow, a mí me fascina. Y las chili fries también me encantan. Y los aros de cebolla. Y de verdad que soy una perdición en eso, amigos, la neta. Pero bueno, ahorita no nada de eso, no quiero. Y esta comida a mí me gusta mucho, la dieta bajo en carbohidratos, la dieta cetogénica, a mí me gusta mucho los tomates fritos, la carne, ya se me enfrió, el tocino, ay, miren el tocino, qué rico, amiguitos. El tocino sí, el tocino puede estar, miren, ese tocino se llama carnudo, ya una vez se los mostré. Y está muy bueno. Y estos chilitos también, miren, estos chilitos. Pica un poquito. Entonces, amigos, miren, no tengan miedo. Si ustedes tienen resistencia a la insulina o diabetes o prediabetes tipo 2, no tengan miedo. Ocúpense de eso, no se preocupen, ocúpense de eso. Vayan con su médico, él les va a saber qué decir, qué es lo que tienen que hacer. Váyanse con un nutricionista o un nutriólogo. Guíense de ellos. Pero lo que sí ustedes, manéjenlo bien, el ejercicio, la caminata. Y pasó un señor. La caminata, el ejercicio, y ustedes sabrán con quién van a ir, pero les aseguro que si van de la mano con su doctor y con su nutricionista, ustedes van a poder lograr ese objetivo si ustedes lo quieren. No se sientan enfermos, no digan, ay, Dios mío, ya, no. Porque eso es lo peor, cuando uno empieza a meterle miedo y se cree las cosas, entonces nos damos para abajo. Entonces, si nosotros no cre nos creemos que ya estamos sanas, que nos vamos a ir para arriba, ¿ok? Entonces, amigos, pues ya, les dejo, voy a desayunar, voy a preparar parte de mi día a día. Y amigos, miren, ya se terminó esta pared, este muro. Les voy a hacer un videíto por ahí. Ya se terminó, estoy contenta porque por fin. Ay, ese muro dio lata. Entonces, pero bueno, no quiero desviar este video con otro. Entonces, amigos, muchas gracias. Somos 1300 suscriptores ya. Amigos, me falta muy poquito para mis horas. Por favor, les pido que reproduzcan mis videos de principio a fin con una sola vez que lo hagan, pero todo. Y si les salen anuncios, mírenlos, amigos. No me pagan por eso todavía, pero yo sé que cuenta mucho, ¿ok? Pero lo que sí me cuenta es que me miren de principio a fin mis videos. Entonces, porque ese es un tiempo que a mí me falta para completarlo. Y pues también eso, todo eso cuenta, pero tiene que ser en menos de un año. Entonces yo ya voy a cumplir un año en YouTube y ya voy sobre el tiempo y sobre las horas. Entonces me falta menos de un, no, me falta como un mes pasadito, un mes y una semana más o menos, para llegar a mi año. Y si no, amigos, esas horas se van a ir y voy a tener que volver a empezar. Entonces, pues yo no lo puedo lograr sin ustedes. Entonces les pido y les mando muchas bendiciones. Siempre están en mis oraciones y de verdad que yo les agradezco, me ayudan un montón. Suscríbete ahí si eres nuevo y estás aquí. Y si tienes esta condición de diabetes tipo 2,
Únete aquí, yo voy a estar subiendo recetas para no de para que tú lo lleves, pero sea ampurriada con tu doctor y podemos coincidir en la alimentación. Y bueno, pues aquí ya nos hacemos comadres, ¿no? Entonces, amigos, pues gracias. No se te olvide suscribirte. Dame un like, por favor, me vas a ayudar mucho. Y bueno, hasta la próxima. Y espero que nunca falte un plato de comida en tu mesa, ¿ok? Chao, chao, amigos. Bye, bye. Los quiero mucho. Bye.